Con el fin de proteger el patrimonio natural que es base de la industria turística en Quintana Roo, regular el crecimiento con restricciones a la urbanización y dar certidumbre a la inversión, el gobierno del estado alcanzará una cobertura de 92% del territorio estatal con un plan de ordenamiento ecológico que integrará a municipios que no contaban con un instrumento integral de planeación y ordenamiento urbano, como Bacalar, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Estatal señaló que este año Tulum y Bacalar publicarán sus respectivos planes de ordenamiento territorial, mientras se avanza en los mismos instrumentos para Felipe Carrillo Puerto, donde el POT lleva una cobertura de 50% y en José María Morelos. Por la falta de planeación del desarrollo urbano y protección de los ecosistemas que ha existido a lo largo de la historia del estado, en Tulum, por ejemplo, solo estaba reglamentada el área de la costa y con un instrumento muy antiguo que es del corredor de Cancún-Tulum, mientras que en Bacalar, municipio que es considerado principalmente destino turístico emergente en la entidad, únicamente estaba regulado los emergentes de la laguna. Los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos no existía hasta el momento ningún instrumento de planeación y ordenamiento urbano. Al integrar estos municipios, el plan de ordenamiento ecológico se alcanzará una cobertura de 92% del territorio de Quintana Roo, donde se definirá las zonas en las que se pueden autorizar desarrollos y aquellas donde estará prohibido por ser frágil o de gran valor para la protección del patrimonio natural de los quintanarroenses.